En el Paseo Chapultepec, frente a la Plaza España y a un costado de la calle que lleva el nombre del mismo país, el Ayuntamiento de Guadalajara instaló la réplica de la escultura del oso y el madroño, símbolos del escudo de Madrid, la pieza que fue parte del pabellón del invitado de honor de la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fue donada por el Ayuntamiento de la Ciudad Española. El alcalde de Guadalajara interino, Enrique Ibarra, la directora de la FIL, Marisol Schulz, y el cónsul de España, Miguel Maiqués, cortaron el listón de la sede definitiva de la escultura que refuerza el hermandamiento entre Madrid y Guadalajara. Esta espléndida representación que viene a enriquecer no solamente ese espacio público, sino nuestra relación, nuestro signo de cooperación con España, como una réplica exacta, la donó ella, realizada con tecnología 3D, y es importante señalar, por la compañía Acciona, que hay que reconocer la autoría. En el acto protocolario, el cónsul de España, Miguel Maiqués, resaltó el significado que tiene el oso y el madroño para su país. Y representa varias cosas. En primer lugar, el oso representa el poderío de la villa de Madrid desde el siglo XIII. Y el madroño, que sustituyó a una antigua torre que estaba en el escudo heráldico de la ciudad, lo que representa es la relación entre la iglesia y la villa de Madrid. En el siglo XIII se decidió que los pastos fuesen propiedad de la iglesia y los montes fuesen propiedad de la villa, y eso es precisamente lo que representa el madroño en nuestro escudo de Madrid. La escultura original es obra de Antonio Navarro y se exhibe en la Puerta del Sol. Mide 4 metros de altura y pesa 20 toneladas. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís.